42-40-22 o 42-38-48, los directos de la radio. Pasaba Abel Pintos, Marcela Morelo haciendo Abel. Y como hemos venido hablando en la semana con Catalina Rojas, con María Bula también, durante días atrás, sobre la puesta en movimiento, la puesta en marcha de Cine en Movimiento, justamente. Y bueno, estaba María con los chicos acá para contarnos más o menos de qué se trata. Una pequeña introducción y después vamos a hablar con los chicos. María, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Por bueno, fin estamos esperando el momento. Sí, sí. El sábado pasado tuvimos que suspender por la lluvia. Hoy hay nubes, pero no nos asustan. Así que acá estamos. Llegaron Carlos, Ramiro y Martín de Cine en Movimiento y ellos nos van a contar un poquitito todo lo que tienen pensado para Pergamino. Y lo bueno es que los que estén escuchando se sumen y que cada vez seamos más los que participamos del proyecto, pues la verdad que está buenísimo. Así que avanti, que nos cuenten. Bueno, ¿quién me va a contar más o menos de qué se trata este Cine en Movimiento? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué edad comprende el proyecto? Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín. Acá estamos con Carlito y con Rami, que somos de la organización de Cine en Movimiento. Para aquellos que no lo conocen, Cine en Movimiento es una asociación civil que justo el año pasado cumplimos 10 años de laburo, y la propuesta un poco de nuestra organización es acercar el cine, digamos, a aquellos grupos, en este caso van a ser adolescentes, jóvenes, de acá de Pergamino. Y la idea es que en el proceso de 4 meses de trabajo que vamos a tener acá, los chicos se vayan, chicos, chicas, se vayan familiarizando y conociendo la herramienta del cine para poder hacer sus propias producciones. Los espacios de taller nosotros los pensamos como espacios móviles, digo, nosotros planteamos el taller de cine en 4 o 5 meses aproximadamente en cada espacio. Y digo, hoy como venimos a Pergamino, nos invitaron a Pergamino, vamos rotando por diferentes organizaciones, dependiendo ahí la población, en este caso vamos a trabajar con jóvenes, pero por suerte hemos tenido la experiencia de venir trabajando durante mucho tiempo y haber tenido variedad, digo, en cuanto a las personas que han pasado por el taller de cine. Pero en cuanto a los jóvenes y el laburo con ellos, por lo pronto lo que sí apostamos en relación a la cuestión de la producción es que se pueda generar un lindo espacio de trabajo, ¿no? Y que los pibes, aparte de aprender la herramienta audiovisual, puedan irse contentos, ¿no? Y al otro día nosotros decimos que puedan volver. El hecho de que el pibe vuelva a un espacio es porque le gustó y porque lo está eligiendo, y esas banderas nosotros las defendemos, digo, el que los pibes puedan elegir de qué ser parte es para nosotros sumamente valioso. El lugar es en la sede de Nueva Vida, que es Rafael Obligado 880. Bueno, este proyecto se va a hacer desde el espacio de Nueva Vida. Entonces nosotros aprovechamos hoy que vinieron los chicos de Cine en Movimiento a hacer una presentación, una muestra, y de paso vamos a hacer también una presentación de lo que vamos a estar trabajando en el año dentro y fuera de Cine en Movimiento, de los talleres de Nueva Vida. Van a venir también unas bandas y unos shows, así que va a ser un evento lindo, divertido y para compartir con todo el barrio y con toda la gente de Pergamino que se quiera sumar. El lugar del evento de hoy es Schumacher y Del Campo, sería Schumacher al 1500, para que vengan todos los que quieran, va a ser para pasar un sábado lindo. Está el teléfono de Nueva Vida, que es 425-079. Después la gente que quiera saber un poquito más sobre Cine en Movimiento, la página de Cine en Movimiento es www.cineenmovimiento.org. Exacto. ¿Punto ar o no? No. Punto org. Bien. Y después la página de Nueva Vida es www.nuevavidaong.org.ar. Muy bien. Bueno, ahí están todos los datos para aquellas personas que quieran conocer un poco más tanto de Nueva Vida como de Cine en Movimiento. Chicos, la verdad que felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo hace ya 10 años y ojalá nos sigamos viendo aquí en la radio para que nos puedan contar también en el canal para poder mostrar los diferentes trabajos que ustedes están haciendo, han hecho y por supuesto las producciones que surjan aquí en la ciudad de Pergamino. Así que lo mejor para todos ustedes y gracias por acercarse acá a la radio. Gracias. Gracias. Bueno, ahí hablábamos entonces con los chicos de Cine en Movimiento.